Hola a todos y a todas, soy Fernanda Molina, profesora de arte del Liceo de los Primeros Medios, y hoy día voy a compartir con ustedes la retroalimentación de la guía número 3 de artes visuales. Grabado verde, guía de preguntas, más la creación de un boceto. El objetivo de aprendizaje corresponde al número 4 y es realizar juicios críticos de manifestaciones visuales considerando las condiciones contextuales de su creador y utilizando criterios estéticos pertinentes. Me gustaría hacer un paréntesis y poder explicarles qué son los criterios estéticos pertinentes. Son todos aquellos elementos que nos sirven para poder leer o comprender mejor una imagen. Como por ejemplo las líneas, las formas, los colores, las texturas que corresponden al lenguaje visual propiamente tal. Otros elementos pueden ser los sentimientos o las emociones que el artista quiere transmitir a través de la imagen. Otro elemento podría ser el contexto en el cual se realizó la obra, la materialidad y los símbolos o que pueden estar integrados en dicha manifestación visual. Existen distintos tipos de manifestaciones visuales y en este caso vamos a analizar y observar atentamente grabados, ¿ya? Hay manifestaciones visuales que ustedes conocen, como por ejemplo lo son la pintura, el dibujo, la escultura, la fotografía, el video, la ilustración, etc. ¿Ya? El objetivo específico de la actividad corresponde a comprender distintos tipos de grabado, profundizando específicamente en el grabado verde. Y responder, después de esto, una guía de preguntas junto a la elaboración o la creación de un boceto. Las habilidades que están contempladas principalmente son comprender, primero, qué quiere decir grabado y cuáles son las técnicas que yo consideré en esta guía para que ustedes aprendieran. Luego está el aprender a observar y para eso, después de que yo voy aprendiendo a observar, también voy expresándome con estos juicios estéticos o criterios estéticos de los que antes les mencioné. Está también, por último, la habilidad de dibujar. Esta era la página número 1 de la guía. Se las muestro solamente para recordarles y contextualizar, ¿cierto?, cuál fue la guía del grabado verde, porque está muy chiquitita, no se ve. Ya partíamos entonces analizando qué era el grabado, con una definición. Es una técnica de impresión que consiste en dibujar una imagen sobre una superficie rígida. Esta superficie rígida le llamamos matriz. Y además es importante resaltar que esta puede ser de distintos materiales. Podemos encontrar matrices de madera, de metal, de plástico, de piedra, e incluso, y pongamos atención en esto, de un material reciclable como lo es el Tetra Pak. Es importante considerar también que el grabado corresponde a un tipo de imagen que se llama, que es seriada. ¿Y qué significa seriada? Es que no es única, ya pueden haber muchas iguales, se pueden sacar varias copias. Partimos entonces ejemplificando o conociendo de estas técnicas de grabado con la xilografía, que consiste a un tipo de grabado que se hace sobre madera y en el cual se utilizan herramientas para tallar, como lo son las gubias, y después aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, en la que vemos el proceso de entintado que se hace con también una herramienta especial para grabado, que es un rodillo, distinto al rodillo que conocemos habitualmente con el cual se pintan las paredes. Por último, llegamos al proceso de estampado y me gustaría mostrarles la imagen que sigue a continuación para poder entender cómo se plasma, cómo se estampa esa imagen. ¿Ya? Existen dos métodos, tal vez existen más. Uno es hacerlo con un torno, que es la maquinita que ustedes ven ahí, que es bastante grande, hay de distintos tamaños, ¿cierto? Donde aparece ese señor. Es una maquinita que ejerce fuerza o mucha presión con esa rueda, perdón, con ese cilindro metálico, que es muy pesado, ¿ya? Y se pone el papel sobre en este caso, sobre la matriz de grabado y al ir girando, ¿cierto? Se va deslizando sobre esta placa grande de metal,
firme, pesada, y con la presión y la fuerza logro estampar y obtener el resultado de la imagen grabada, en este caso, como se ve en la imagen, en un papel, ¿ya? Y si no tenemos un torno, nos podemos ingeniar con una cuchara. Una cuchara como lo ven en la imagen. Puede ser una cuchara de metal, una cuchara de palo. Es difícil conseguir un torno de estas características, así que generalmente en la escuela, en el liceo, nos las arreglamos con una cuchara. Como aparece en la imagen. Se frota con el papel sobre el grabado y al ir frotando, ir pasando la cuchara, ¿cierto? Voy ejerciendo presión, voy levantando con mucho cuidado y de a poco voy obteniendo la imagen impresa o estampada sobre el papel, en este caso. ¿Ya? Y después aprendimos también un poquito acerca de otra técnica que es agua fuerte. Este tipo de grabado se realiza sobre una plancha de cobre o sobre una placa de cobre. Recuerden que ahora la placa o esa base le llamamos matriz, ya se dibuja sobre ella y viene otro procedimiento mucho más complejo en la cual se sumerge sobre un ácido y después de otros pasos más, que no voy a profundizar ahora, se obtiene también la imagen estampada sobre la hoja. Sí, como al ser grabado con puntas metálicas, más parecido al grabado verde, ¿cierto? El detalle de la imagen es mucho más minucioso que en el caso de la xilografía, que es el grabado sobre madera, con el cual se trabaja con gubias, ¿ya? Entonces el grabado verde vendría siendo como el hermano ecológico del agua fuerte, ¿ya? Porque si bien utiliza materiales similares en cuanto a las puntas, y obtiene a veces también resultados similares, los materiales es un material reciclable, como lo es el tetrapack. Entonces recibe su nombre de grabado verde, porque es un grabado amigable con el medio ambiente, por lo tanto ecológico. Y para que sea así súper amigable, no solo lo es en su matriz, que vendría siendo el material del tetrapack, ¿ya? El tetrapack es este material en el cual vienen las leches, los jugos, o algunos alimentos en conserva, ¿ya? Sino que las tintas generalmente también son ecológicas, ¿ya? Analizamos un poco el proceso a través de estas imágenes. Vemos aquí la parte del entintado. Y después aquí pueden ver cómo se trabaja con la cuchara frotando sobre el papel para llegar al resultado final. Tenemos la matriz entintada y el grabado verde impreso. Luego ustedes tenían que observar cuatro grabados verdes. Quiero hacer énfasis en eso porque estos cuatro grabados que estaban enumerados del 1 al 4 eran solo grabados verdes. En estos grabados no había ni xilografía ni agua fuerte, ¿ya? Tenían que tomarse el tiempo, mirarlos, observarlos, para que después fuese más fácil poder establecer, ¿cierto?, estos argumentos o criterios estéticos. Volvemos a nuestro objetivo, ¿cierto?, el cual era observar y analizar distintos tipos de grabado, profundizando específicamente en el grabado verde, y luego responder la guía de preguntas junto con la elaboración de un boceto. Vamos a revisar las preguntas, ¿ya? Aquí en las letras verdes que aparecen, está la pregunta que yo les hice en la guía, y la letra verde corresponde a respuestas que yo seleccioné de sus propias guías. Ya no están todas las respuestas, pero es importante considerar que hay preguntas que tienen que ver con la opinión de ustedes o con el conocimiento que traían de antes, entonces es difícil decidir si hay preguntas buenas o malas. Podría a lo mejor estar una respuesta mala, perdón, respuesta, una respuesta mala, si es que la pregunta estaba en la guía, perdón, si es que la respuesta estaba en la guía y no la supe contestar, ¿ya? Si se fijan ahí, la primera dice, explica con tus palabras qué entendiste sobre las técnicas de grabado explicadas en la guía. Respondieron, por ejemplo, lo que entendí sobre la guía es que el grabado es una técnica que consiste en dibujar una imagen sobre una superficie rígida llamada matriz. La respuesta estaba en la guía, así que muy bien. Voy a ir un poquito más rapidito en esta parte.
La número dos decía, ¿conocías alguna de estas técnicas? Si trabajaste en cursos anteriores con alguna similar, comenta tu experiencia. No, no la conocía. Esa respuesta está bien, ¿ya? Estoy preguntando, ¿qué conocimientos traen de antes? ¿Ya? Sí, dice otro estudiante, trabajé con las técnicas de xilografía y grabado verde. Mi experiencia en ambos casos fue bastante divertida y entretenida. Otra persona dice, no, ya que en mi colegio pocas veces hacíamos trabajos manuales. ¿Por qué se le denomina grabado verde? Esa respuesta también estaba en la guía. Decía, se denomina grabado verde porque está hecho de reciclaje, como lo son las cajas de leche o de jugo. Se le denomina así porque todos los materiales que se ocupan en esta técnica de grabado son ecológicos. Correcto. Cuatro, ¿qué herramientas y materiales crees que necesitan para elaborar un grabado verde? Se puede utilizar un clavo, una aguja o algo con una punta metálica para un mejor resultado. Muy bien. Otra persona hace énfasis en la base, dice, creo que se ocupa cartón, tinta china y un papel. Cartón, ojo, Tetra Pak, específicamente. ¿Qué sensaciones o emociones sientes al observar los grabados verdes? ¿Y cuál de los cuatro te gustó más? Eso también es muy personal. Porque alguien por ahí dice, me da paz, seguridad y buenas vibras. Me gustó el número uno porque me transmite tranquilidad, serenidad, calma y relajación. En cambio, hay otra persona que dice, la verdad, no siento nada cuando los veo. También. Simplemente me parece lindo y nada más. Me gustó el número uno porque me gusta cómo quedaron las sombras del dibujo. O sea, ahí está emitiendo un juicio estético, un criterio estético. Está hablando de las sombras, ¿ya? ¿Cuáles son los temas de los grabados verdes que observaste? Y aquí yo puse respuestas nuevamente en verde de ustedes mismos y mismas. Por ejemplo, refiriéndose a la una, alguien por ahí escribió que es una chica tranquila, otra una chica disfrutando de la brisa, para otra persona transmite libertad. En el grabado dos, una persona dice, es una sociedad unida, otra una pintura folclórica, otra un grupo de personas cantando, hablando. En el 3, un pie abstracto, una parte del cuerpo. Luego en el 4, un bosque, un paisaje chino, etc. Todas las respuestas están bien. Perdón. ¿Por qué los artistas habrán utilizado el grabado verde como medio de expresión? Respondieron. Por ejemplo, como medio de reciclaje y liberación de emociones. O en otro caso, creo que pudo ser porque les agradaba ocupar esta técnica de dibujo, o porque querían hacer varias copias del mismo dibujo, y por eso hacían una base para después calcarla en distintas partes, o estamparlas. Y otra persona dice que lo pudieron utilizar por el simple hecho de que no tenían nada más para ser grabado, o como una manera de mostrar que las cosas bellas pueden venir de cualquier parte, y no se necesitan materiales muy caros o materiales de experto o experta, ¿no?, para hacer algo grande o algo interesante. Muy bien también. La última parte de la guía correspondía a que hicieran un boceto. Aquí hay ejemplos de los bocetos que hicieron, no están todos porque esto es un resumen. Aquí vemos cuatro, aquí vemos otro también. Quiero sí decirles que fue muy grato recibir sus trabajos, que ya se van a venir nuevos trabajos de artes visuales, espérense un video. Espero que haya quedado todo súper claro, que les haya gustado el videito y nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien.